Nagarralde elkarte kultural bat dela, ez da lehenengo ikusentzunezkoa egiten duena. Angelek hasieran markatu ditunaz gain, nik uste dut saiatu dela erranako didaktiko bat egiten, ulertzeko modua. Zuek zuzenduko dira, zuek ez bada horrela. Baina nik uste dut egin dara gauza harina, baina aldi berean eduki aldetik sakona. Udaletxea markatzen zituen eguren eta behar bada dokumental honek jartzen du, azpimarratzen du, edo betetzen du arlo hori. Hau da, zer gertatu zen, horako zer bat, nekotuzen. Sekulan ez dugu jakingo, barruko bizitza, nola izan zen, garaierkoko donostiarrak, nola bizi izan zuten, zen gaurko perspektibatik ari dela kontatzen, eta guk kontatzen dugu. Beraiek, utzi zituzten hainbat, dokumentuei edo hainbat testigantzari esker. Bigarrena izango litzateke oroitu, eta bankarro oso zondo esan duen bezala, oroitzea eta konmemorar ez da celebrar. Baina horrek ez du esan nahi ez da tristetu egin behar duen ere. Gogoratzen dugu, badakigu, badakigu nortu daren, badakigu zer, eta orain badakigu zer gertatu zen. Eta hirugarren ez esaten du udaletxeak berrera iki. Baina ez dira bakarrik etxeak, areak eta zerbitzuak berrera ikitzen. Berrera iki egin behar da identitatea. Berrera iki behar da jende horrek izan zuen adorea erdi bezala munduan aurrean azaltzeko. Hori ere berrera ikitzea da. Eskertu nahi dugu filmaren bukaeran azaltzen den jende guzti hori, hemen gainan mailan dauden hori, Ruben, zuzendaria, guk eman dugun burri guzti hori kapaz izan den azaitatu eta atontzeko. Garrantzi handia uste daukala dokumental honetan musika, eta musikan oinarrian eta dago Donostia bat, Peter Azorena. Azaltzen da kredituetan, baina nola instruktua gehiatzen bat beti, ez da bere aurpegi azaltzen baita ere bat, eskerrak eman ditugu. Azaltzen dira soldaduak. Soldadu horiek ez daude beste pelikula batzu eta ditartuzeko, ez da, Rubenek, hor urgulien filmatutako azaltzea dira. Eskerrik dugu Moriri eta Kaimeritako elkartekoei, eta orgu historikoi. Ba, prestatik dira lako horrekako desafio, horrekako erronka bati aurre egiteko. Sentimentu dakin agertu duen lako dokumentalean emakumeen bizitza batez ere nolakoa izan zen eta nola sufritu zuten. Eta gero daukagu artista, Andrea Txaniz, nolabaiteko narrazio da, nahedoa, entratu geniona, bera historia berria ofizioz eta ofizioz eta ikasketaz izatez aparte, ba, deskubritu dugu artista bezala ere nengo txukur. Eta azken bi, gineo gina edure, ba, Navarraldeko parte ere, ba, hemen erakutazte txikia egin duena, eta orain, ba, moderatzaile lana edo jarri naten. Esan behar dugu ere, dokumental hau banatu egingo da, kioskotan banatuko da. Udaletxe berak izango ditu bere ale batzuk, baina baita ere ez dugu nahi hau hemen geratzea gaurko ekitaldi honetan geratzea estrenoa da, eta hau eraman nahiko genuke auzo guztietara. Bai Donostia, Gipuzkoa edo eskatzen duten guztietara. Eta hemendik eskatu nahi dizuet, ba, zigur zuen arteko jendea badela auzo elkarteetan, elkarte gastronomikoetan, kultura elkarteetan, guk interesa badaukagu hau eduki hau eta teoria hau zabaltzeko, eta zuek interesa baino zure zuen bazkideen artean, herritarren artean hau zabaltzeko gure aldetik presoa.
nereak eginda, zuen txandala, zerbait, gehiago jakin, edo galdetzen ega duzu. Ahí va, Gabi, a ver, antes de... prácticamente
Euskaldun monolingüe y el otro 10% sabe euskera y hoy se han invertido las formas. Sería muy interesante. No solamente en 1813, después, ¿qué pasa? Pero vamos, eso es el tema. A mí personalmente, y supongo que los 5 o 6 que aparecemos en el documental, a mí me grabaron como algo así como 2 horas y media o 3 horas, y cuando empezó el documental tienes una sensación un poco extraña, ¿no? Apareces como 2 minutos en un documental de 25 minutos en el que estás, bueno, un poco es el medio, ¿no? Entonces, esa impresión un poco de fíjate, yo aquí hubiera explicado más, yo aquí hubiera explicado otra cosa, hubiera comentado, como has dicho tú, la guerra de la convención, que es una de las hipótesis más potentes para poder explicar el porqué, porque todavía 300 años después nos estamos preguntando el porqué semejante violencia en 1813, y la guerra de la convención como venganza puede ser uno de los episodios que nos ayude a entender, por lo menos a entender lo que ocurría entonces, 19 años antes o 20 años antes, lo que había ocurrido antes, y te das cuenta de que probablemente nos quedamos en discusiones de expertos, ¿no? De expertos, yo no me quiero citar como experto, pero que en estas cosas relacionadas con la historia y con la historia y más allá con la memoria también, que muchas veces todas estas disquisiciones de que si efectivamente las juntas de Getaria dieron el apoyo, pero también estuvieron las de Arrasate, que estuvieron en el otro lado, en fin, toda una serie de circunstancias que explicas en esas 2 horas y media que te han grabado y luego aparecen en unos minutos, pues se quedan en algo muy diluido, ¿no? Entonces tienes una sensación al principio agridulce, ¿no? Y a medida que avanzaba el documento, no quiero con esto tomar parte a favor de lo que ha sido el documento, porque, en fin, a fin de cuentas, pues es un documento y es una aportación, como han dicho ellos. Yo creo que el valor que tiene es un valor sobre todo didáctico, ¿no? Porque de lo demás nos vamos a quedar en el debate permanente, ¿no? En el debate permanente entre élites, entre expertos, y vuelvo a repetir que yo no me considero experto. Yo creo que el valor fundamental que tiene este documento es precisamente que la mayoría de la población donostiarra, 180 o 190 mil habitantes que puede tener en estos momentos, que en un 90%+ muy alto no conoce lo que ocurrió entonces, no sabe ni siquiera que fueron los franceses, los ingleses o quiénes fueron los que quemaron Donosti, qué es lo que ocurrió, se le aportan una serie de valores, una serie de circunstancias que en algunas partes de nuestra historia, en otros momentos, hace 100 años, hace 100, hace 50 años, no tuvieron semejante valor, y yo creo, por lo menos ese es el valor que le doy a este documento, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, es la primera vez que lo veo ahora, para aportar una serie de documentos y abrir una serie de puertas para que cada uno reflexione en la medida que puede y profundice en la medida que pueda. Y yo creo que esa es la historia de siempre, ¿no? Si consideramos la memoria y la historia como una relación o una discusión entre expertos, que vamos a discutir de un montón de detalles y que probablemente haya que hacerlo, pero luego también hay otro lado didáctico para comprender, porque la historia, a fin de cuentas, lo que nos puede crear es una parte, que puede ser una parte de lo que es nuestra identidad, porque la historia no es nada más que eso, ¿no? Y en esa medida, a mí me parece interesante el documental, precisamente al margen de algunos fallos, incluso yo mismo me he encontrado ahí, estaba comentando al compañero que tenía al lado, decía Jorge IV, en realidad fue Jorge III, en fin, detalles pequeños que no van a lo que es el grueso de la explicación. Y a mí me parece importante precisamente por eso, ¿no? Porque se da una visión global, se dejan un montón de puertas abiertas y en realidad tampoco se toma un partido en ese debate que hoy existe, y es evidente que existe, sobre qué es lo que pasó hace 200 años, ¿no? Simplemente se deja un montón de puertas abiertas y sobre todo una muy grande, que es el interés de los donostiarras, por unas circunstancias o por otras, de darle continuidad a lo que había sido la ciudad. Y a partir de esas últimas imágenes yo creo que queda claro, ¿no? De una manera o de otra, y cada uno lo puede interpretar a su manera. Sabemos las horas que se han grabado y para
supongo que habrán quedado al margen cantidad de grabaciones, cantidad de datos, pero es normal que a la hora de tener que presentarlo, pues se cercene todo o buena parte de lo aportado. Lo que yo sí considero es que esto no es más que una invitación para seguir estudiando, por la sencilla razón de que yo creo que este año ha aparecido muy poca cosa, al menos en lo que esperaba yo. Yo me he metido un poco en terreno un poco ajeno, que tampoco conocía muy a fondo, sin embargo me di cuenta de que había una gran parte de la documentación que no estaba investigada. Fue una aportación, fueron unas crónicas. Pero eso lo que nos tiene que llevar a pensar es que precisamente todavía hay muchísimo más por hacer que lo que se ha hecho. Hay cantidad de documentos, cantidad de archivos que están todavía por leer, y esto debería ser una invitación para decir, conocemos muy poco, los donostiarras conocen muy poco, incluso hemos tenido que venir de fuera para enseñar parte de lo que ha ocurrido, pero esto no puede quedar aquí, esto tiene que ser precisamente lo que decía yo, una invitación para que la gente que participe pues, aporte nuevas cosas para que la historia se vaya redondeando. Me llama la atención de que de cuántos fueron las víctimas acreditadas del asalto. No sabemos cuántas víctimas, como tampoco sabemos cuántos ingleses y portugueses perecieron en el asalto. Yo creo que queda un poco. Pero me gustaría explicar. Bueno, yo lo único que te puedo decir por mi parte, yo no soy el realizador ni el guionista, en un momento dado yo he oído la cifra de 1.600 muertos, pues yo personalmente te diría, porque yo he investigado, que la cifra entre muertos y heridos en los combates del 31 de agosto son entre 3.000 y 3.500, la que dan ambos bandos, y que probablemente la cifra de muertos donostiarras en el día del asalto y en los siguientes días no excedan del centenar, a pesar de que hay algunos testigos de que hablan de 300, 400, 500, incluso algunos de 600. Lo que sí es evidente que lo que hoy podamos llamar daños colaterales hablan, y lo dice un juez que en 1814 investigó todos los sucesos, dio testimonio a 74 testigos de lo que ocurrió, que los daños colaterales, es decir, el hambre y sobre todo la que conocemos como la epidemia de entonces, aquel invierno de malaria, pues provocó la muerte de 1.500 y 1.600 de los tierras. Es como decía hace, yo creo que es otro de los aspectos, y me consta desde luego de que hay una investigación en marcha que probablemente saldrá en los próximos meses al respecto, que quizás incidirá y profundizará más en uno de estos temas. Que bueno, que haya estado abierto, se han dado un montón de cifras, pero que probablemente, y a partir precisamente de estas conmemoraciones, estos recuerdos, pues se incidirá en ello. No, no, los de tu dieta reconocen que hay 39, usted los acredita por nombres y apellidos en su vida. Pero yo quisiera destacar un poco que nos olvidamos de los ingleses. No entiendo cómo un ejército es capaz de perder 2.500 hombres por una ciudad que no valía nada. No entiendo cómo 2.500 hombres se quedan ahí en la brecha prácticamente. Ya sabéis que los heridos, los que sobrevivían, no sobrevivían ni el 25% de los heridos. No había penicilina, no había hospitales, no había esto. Entonces, no entiendo cómo nos olvidamos de nuestros liberadores, a pesar de las tonterías que hicieron, que nadie las está dispuesta a justificar. Pero no entiendo cómo a los ingleses se han dejado los 1.500 muertos, no se les tenga en consideración. Yo creo que el comentario es bastante claro. Lo que yo no entiendo es qué hacían los ingleses aquí, ni los portugueses, ni los españoles, ni los franceses. Eso es lo que no entiendo yo. Pero en el documental sí se dice que hacían aquí. Eran tres imperios que iban a dominar el mundo. Y en medio, por lo estado Donosti, hicieron lo que hicieron. 300 o 3.000, pero hicieron lo que hicieron. Eso es lo que intenta contar el documental. En otro foro comentaremos. Pero no me gustaría que,
que se monopolizara el tema. Ustedes hablan de las guerras napoleónicas. Histórico. Podrían entender que este era un lugar de paso de todo el ejército napoleónico. Desde el primer día de la guerra del 2000, desde 1907 concretamente, la ciudad estaba ocupada exclusivamente por tropas francesas. Alguna razón tendrían los franceses para ocupar una plaza fuerte, que ha dicho el señor Egaña. Y las connotaciones de plaza fuerte había que estudiarlas en profundidad. No es baladí el que se considera San Sebastián plaza fuerte. Hay una escalera de 15 metros de altura. Vayan ustedes a Pamplona, de la altura de la ciudad de Pamplona, y entonces se enterarán cómo se ha tratado una plaza fuerte. No, lo único que quería decir era que yo creo que el objetivo del documental precisamente no es el hacer una discusión entre expertos. Yo podría contestar a esto en una contestación de media hora o de 20 minutos, probablemente hablando de plazas fuertes, no solo la de Donosti, la de Pamplona, la de Bayona, la batalla de San Marcial, la siguiente en el Urdazuri y en Sempere, pero yo creo que no es el objetivo. Es que se desvirtúa todo el proceso. Si no contamos el proceso, Perdón, pero desde la mesa creo que no procede continuar. Nik esan nahi dut, lehen motik txorionak eman, nabaralderi, egin duen de honegatik. Pentsatzen dut politia dela eta izlatzen duela benetan, orduan gertatu zen zagazki izugarri da, nolabait izlatzen duela. Eta egun da, berreun urtea horretan iskutatu da egun dela, eta beti zartu gara orain hemen, zartze barrizkoa daukagun, ez da behar antzua horretan, hau da, zein militarrek ez da gizera bezan zuela, eta badakitare horrezkoa zela, eta beste ez da gizera egin ziola, eta ez da. Importanteena, nik uste dut, orain txasian eragiten, eta aztia zuhaunak esan duen bezala, orain dirazko dagoela erakatzeko. Hemen Donostian antxor oso garrantzitsua daukagu, eta hori da, justu testigantza, eta uste dut direla, inguru eta emezortzi testigantza. Eta horiek, horrein dik publiko ez dira, bueno, publiko bat dira, baina mintzat, horrein dik naizeta bere garaian euskeraz izen, euskeratu gabe daudena dira. Hau da, jendeak lekukotza horiek eman zituen euskeraz, eta eskriba bat itzuli zituen gaztereraz, da hor daude, eta buruarenek jarri zituen bere liburuan, eta horiek dira oinarria eta hori da gezuntatzerik ezin dena. Eta justu da, nire ustez, behintzat, garai horretan gertatu zaren altxor garrantzitzuena testigantza horiek direla. Hau da, herrian zer gertatu zen, eta niri gehiago inporta zait. Militaren zerrenda, hau da, militaren interneten da den, ingres armadako militaren zerrenda guzti hori interneten dago eta frantzesak eukiko dituzten, seguru asko baietz. Eta baita beste batzuek ere, batzu diskutuan da besteak pista. Nire gehiago interesatzen zait, hemen zer gertatu zen eta herriarekin zer gertatu zen, hemengo jende xearekin zer gertatu zen, eta baita jantzuekin ere zer gertatu zen, baina hemengo jendeak zer jokabidea zuen, zer gertatu zitzaion, nari uste dut hori dela faltaren egitea, eta lehenengo aldiz ari garen egiten, eta jarraitu behar dugula hori egiten, ni hori pentsatzen. Horain arte eskerrak eman dizugu dokumentalari antarte hartu dutenei eta horan nire zuei eskertu nahi dizuet eta batez ere txalo bat eskertu nahi dizuet hor nire guzpegian emateko adore izan dutenak eta dokumentalean parte hartu duten guztiak.